¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Game of Life y empezamos la semana con un nivel un poco terrorífico. Vamos a ponernos... a ver... vamos a poner la chica. De coche nos vamos a poner la moto. ¡Esta moto! ¡El ataúd! ¿Vamos a ponernos el ataúd o este? ¡Ay, no sé cómo ponerme! Vamos a poner la moto, va. ¿Qué más tenemos? Vale, pues vamos a ponernos el lobito. ¿El lobito o el vampiro? Ostras, ya no sé qué ponerme. Aplicamos. ¿Y tendremos aquí alguno tétrico? Sí, vamos a ponernos el fantasmita. Ahí está. Y de... es que el lobo en la moto... lobo en la moto. Vale, vamos allá. Vamos a elegir el mapa. Vamos a jugar multijugador online y nos vamos a las colinas encantadas. A ver qué tal es. Vale, vamos a coger nuestro colorcito como siempre. A ver, el rojo, y buscamos jugadores. ¡Empezamos! Vale, ¡oh! ¡Qué chulo! ¡Buah! ¡Cómo mola! ¿Y por qué no hay una bruja? Porque hay skin de... a lo mejor si desbloqueamos todos los puntillos de eso... ¡Oh, mira! ¡Tiene el dragón! Vale. ¡Y empiezo! ¡No! Bueno, la segunda. No pasa nada. Me mola la música. Oh, quiere ser jardinero. ¿Y ese pulpo? Vale. Vamos allá. Ese barco lo tengo, ¿verdad? Porque mola mil. A ver, hoy vamos a hacer el reto, va. La otra vez hicimos el reto de toda la derecha y nos salió mal porque se me olvidó. Así que hoy voy a hacer el de toda la izquierda. Así que vamos allá. Universidad. Soy un lobito estudioso. Vale. Mira, como tenemos que tirar, vamos a ir hacia la izquierda. Vamos a girar la ruleta hacia la izquierda. ¡Oh, no, no! Perfecto. Ahí está. Acción. Consigo un cómic raro. Todo a la izquierda, toda la izquierda. Este lobito solo sabe mirar a la izquierda. Espantapájaros o granjero de calabazas. Oh, le gustan las calabazas. Creo que tenemos el EC todos. Ahora comprobaremos. Y qué mona la bruja, por favor. ¿Os imagináis que el skin que se desbloquea sea o el fantasma o la brujita? Oh, recibe gracias de guitarra. Vale. A ver, qué mona es la bruja, es que de verdad. Bueno. ¡Hola! ¿Nubes, algodón de azúcar con cuernos? ¿What? Este quiere oficio. Oh, sí, lo tenemos, tenemos todos el DLC. Otro jardinero. Pero este quiere el 5. No, se ha ido el 1. ¿Por qué se ha ido el 1? No me queda claro. Tin, tin, tin. Vale, a ver. ¿Qué querrá? ¿Mejor otro ordenador? No, se va a acampar a las estrellas. Ok. Me toca. Siguiente ronda. Aunque, yo, bueno, yo soy la segunda. Vamos a ver. Me mola el pulpo ese ahí. Mira, son plantas pirañas. Es una pena que si te casas, ¿vale? No sean las cosas igual. Igual que... Es que podríais haber cambiado lo de la comida a domicilio, que fuera en plan medieval o tétrica o yo qué sé, cosas así. Un poquito más del escenario y demás. Vale, tenemos que girar hacia la izquierda. Y hay un 5.
Uno, dos, tres, cuatro. Bien, vale, vale. Quiero ser una momia. Por favor, déjame trabajar de momia. Asustando a los turistas. Tenemos peluquero de hombres, lobo o titiritero. Ostras. Pues no sé qué coger. Va, peluquero de hombres lobo. Que no se diga. Vale, vale, vale. Vamos allá. Además, tenía que coger ese. Nari, piensa, piensa. El 6, tienes que ir toda a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. No, izquierda, izquierda. Casi la vuelvo a liar. No, Nari, izquierda, izquierda. Piensa, piensa. Derecha no, la derecha no existe. Tienes que ir a la izquierda. No he fallado aún. Es que me pone el titiritero con un gatito. Chicos, y casi, casi. A ver, casi la lío. A ver. Bueno, si queréis caer en un 6, yo no me quejo, ¿vale? A ver. Impuestos. Oh, no, cambio de trabajo. Recibo un aumento o consigo un trabajo nuevo. A ver. ¿Jardinero o granjero de calabazas? Número de suerte, el 9. Vale, 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 vale. Vamos a ver. 1. Vale, otro cambio de trabajo. ¿Qué quieres? ¿Trabajo nuevo o recibir un aumento? A ver qué sale. ¿Espantapájaros o aficionado al truco o trato? ¡Truco o trato! Bueno. Pero a ver si caéis en el número 6, que aquí os hago un cortecito bien al hombre lobo, ¿eh? Sí, muy a la moda. Os dejo el pelo a la moda. ¡Sí! Vale, pues ya tenemos el primer cortecito. ¡Gracias! Vale, vamos a ver. Pobrecito. ¿Te casas o no te casas? No sé si al final se casa o no se casa. ¡Uy! ¡Otro corte! ¡Perfecto! Yo te dejo guapísimo, ¿eh? ¡Venga! ¡No! Mira, yo te dejo guapo, guapo para tu entrevista de trabajo. A ver qué quieres ser. ¿Un aumento o...? ¡Oh! ¡Quiero un aumento, por favor! No se lo piensa. ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Yuhu! Tengo que pagarle a alguien. Bueno, no le gusta el corte de pelo. A ver, tenemos 3. Bien. Dineritos para mí. A ver, hoy... Iba a decir una tontería, porque iba a decir, hoy no me la juego, hoy voy a lo seguro, pero tengo que coger todas las cosas de la izquierda. Ay, no vas a ir a lo seguro. Ya, para empezar, a lo último del nivel vas a ir por la zona del peligro. Así que... Vamos a ver. ¿Te casas o no te casas? ¡Sí, se casa! ¡Un 6 y te dejo súper guapo! Bueno, ¿no quiere un corte de pelo? Vale, a ver. Me gusta la música. Es pegadiza. Tu. Vale, a ver, ¿con quién te casas? ¡Oh! Este lobito quiere morder a alguien. Así que vamos a ver. No. Este lobito es un poco... ¿Ves? Este lobito es un poquito tacañete y no te quiere pagar 20.000. Bueno. Que se nos... Es que a este paso le pagamos la casa. Por un momento pensé, digo, ¿a quién le has pagado? No, a él mismo. El que tiene suerte, tiene suerte. ¡Y encima cobra! ¡Toma ya! Ya sabemos quién va a ganar. ¡Cómo mola! Los fantasmas, los cerditos fantasmales. ¡Ostras! Bueno, siguiente. Curious. ¿Un 2? No está mal. ¿Qué quieres? ¿Hacerte canguro? ¡Wow! ¡Oh! Este quiere dinerito. Pues te ha salido un poco rana, ¿eh? No ha sido muy buen canguro. Nos toca. ¡Vamos allá! ¡Yuh! ¡Sí!
Me pago a mí misma. 3, 4, 5. Quieto, parado. No me caso. Soy un lobito solitario. ¡Qué buenas brujas! ¡No! ¡No les quiero pagar! Vale, a ver. 1, 2, 3 y 4. Y... ¿soy voluntario en una organización? Esto no guay, esto no mola, esto no mola, esto no... esto no está guay. Ahí tendría que ser, por ejemplo, voluntario en una casa de sustos. ¿Inversión o familia? Uy, ¿quieres familia? Tu. Podrían ser, ahora, en vez de bebés, podrían ser, yo qué sé, slimes y... no sé. Bueno, al menos la apariencia de la casa de los animales la han cambiado. Bueno. A ver, yo mientras voy a imaginarme cosillas. Va, venga. Un dos. ¿Bebé o animales? Animales, todos quieren animales. Nada de bebés. El perro que maulla y el gato que ladra. Ok, vamos a ver. ¿A quién le toca tirar? Ah, no, siguiente ronda. Mira qué feliz la luna. A ver. ¿Qué hay en el 6? Bueno, da igual. ¡Ay! ¡Los impuestos! Vale. Qué guay el banco, ¿no? O sea. Uno no. Duelo de polos o un viaje en coche. Bueno, este se quiere asegurar los corazoncitos. Ok. Qué guay. O sea, el escenario me mola, pero las cositas de adivinar, o sea, de las cartas, las podrían haber cambiado un poquito. Me duele tener que pagarle. Y encima es que tiene un montón de dinero. Vale. Tenemos colección de juegos retro. Pues juegos retro. Es que no puedo elegir otra. No puedo. Bien, nos llevamos la coronita un rato. ¡Señora momia! ¿Quieres un corte de pelo? Vale, a ver. ¡Uno más! ¡Estás muy cerquita! Bueno. ¡Cómo mola, ¿no? El gatito detrás. A ver. Solo tienen suerte ellos. Sop. Lloro. A ver. ¿Qué? Bueno, por lo menos las casas están. ¡Ay, el gato negro! Por lo menos las casas sí tienen apariencia. A ver. ¡Ay! Sí, págale. Si es que le hace falta dinero, ¿sabes? ¿Familia o inversión? Familia, vale. Un 8. 5, 6, 7, 8. Madre mía. Otro. Este no quiere niños. Ah, no, este gato maulla. Este gato ha maullado. Vale. Siguiente ronda. Creo que voy a... ¡Sí, mira! Siempre digo, quiero ir la última. ¡Ay, voy la última! ¡Ole! Me encanta la bruja cuando aparece. Son super cookies. A ver. ¿Atiendo una clase magistral o escucho un audiolibro? A este no le gusta el sushi. Vale, a ver, nos toca.
¡Yuu! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que no quiero pagarle! ¡Pero mira todo el dinero que tiene! ¿Sabes? ¡Puf! Nos vamos a impuesto, verás. ¡Ah! ¡Oh! Tengo familia. Pues, a ver, quiero un perrito, un perrito, un perrito, un perrito. ¡Ah, bueno! Un gatito. Soy un hombre lobo con un gatito. ¡Vaya combinación! ¡No! ¡Fuck! ¡Lo he liado! ¡Tendría que haber cogido un bebé! ¿Por qué? ¡Se me ha olvidado! Soy lo peor. Mira que llevo todo el rato diciendo, tengo que coger la izquierda, izquierda, izquierda. ¿Y por qué he cogido la derecha? Es que los gatos me pueden, chicos. Los gatos me pueden. Es que no lo he podido evitar. Los gatos son mi perdición. ¿Cómo? A ver, una casa en un árbol, a ver, siempre está bien. Pero tío, había un gato bien hermoso en el otro lado. Lo siento, perdonadme esta, por favor, por favor. Además, siempre la lío en lo mismo. Bebé o mascota, y es que el gato me tira. Es que me llama. Lo siento. ¡Ah! Venga, va. Vamos a intentar no liarla más. Lo prometo, lo prometo, lo prometo, lo prometo. Sigue con tu vida, no. Oh. ¡Chan! A ver qué aprende. ¿Quieres ser pastor de monstruos o tiritirete? ¿Pastor de monstruos? ¿What? Ay, por favor, lo siento, de verdad. Es que los gatitos me tiran. Es que si había un gatito, yo... Gatito. Es que... Vale, a ver. En realidad el lobo se quería comer al gatito. Entonces... Bueno. Ya he fastidiado el reto, pero... Esta me la perdonáis, ¿verdad? Va, venga, vamos a ver. ¡Ay, señor! Si es que soy lo peor. No soy capaz de hacer un reto bien. A ver. Un 6, va, págame. ¿Por qué hace ese ruido? ¿Por qué? ¡Ay! Oh, se va a casar. Bien, vale. Me mola la catedral ahí, gótica. Vale. Vamos a ver. Encima que os tengo que pagar. Encima, vai, coges el grande. Que no tengo ni un duro. Que estamos pelados. Que no. A ver. ¡Yo y mi suerte! ¿A quién le pago ahora? Lo dicho. ¡Ay, señor! No, si es que encima le voy a pagar la casa. 2, 3, 4, 5... ¡Ay! Bueno. Yo y mi gatito nos vamos a por una casa. ¡Ahí! ¡No! ¡Ay, no, que no ha contado! Vale. ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Ay! ¡Batalla de Tazaslag! ¡Chon, chon! ¡Vaya número! ¡Lol! Bueno, con mi puntería... Ya es raro que ganara algo. Vale. A ver qué nos toca ahora. Bueno, más bien les toca a ellos. Bueno. Creo que no voy a ganar hoy. Ay, señor. ¿Impuestos? No. ¿Está ya una...? ¿What?
A ver. Casa urbana. Precio de venta. ¡Uy! Ha pagado 500. ¡Oh! Bien, 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 bien. Eso está bien. Ok, 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 ok. ¿Y la siguiente? Porque tienes dos casitas para vender. ¿Solo vendes una? Si tienes dos propiedades, ¿solo vendes una? ¿No puedes vender las dos? ¡Qué chungo! ¿Qué hacía ahí de una planta? De... Ok, ok. No, no pregunto, no, no, no lo pregunto. Va. Estoy súper atrás. Por favor. Sí. Tú. Qué pena, de verdad. Es que me da una rabia. Me da una rabia que el mapa sea tan chulo. Tan... Gracias, gracias, gracias. Tan chulo, tan personalizado. Tantas cositas, tantos soniditos, tantas... Y luego las cartas no son detalladas del mapa. Es como... Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Enmiendo lo anterior. Ay. Bueno, tendría que haberlo robado dos bebés, pero bueno. Vale. ¡Chan! ¡Oh, yeah! ¡Eso mola mil! Vale, vale, vale. ¡Ay! ¿Qué querrá? ¿Dinero o deseos? ¡Ah! ¡Oh, eso duele! Duele, 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 duele. Se llama un gato negro. Vale. Quiere deseos. Pues está saliendo rojo. No. Vale. Siguiente. Oh, es tu día de suerte, la banca te paga. Estaba pensando que si no lo había liado con la mascota, sería el lobito que roba niños, básicamente. Él secuestra bebés. Vale, vamos a ver. ¿Seguro o peligroso? No se la juega. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Qué guay. Pero ves. No, no. Eso no mola. Tendría que hacer cosas temáticas. Qué rabia. Bueno, vamos allá. Tú. ¡Oh, un 8! 3, 4, 5, 6. Bueno. Me he cansado de ser peluquera. Venga, a ver. Tú. ¡Sí! A ver qué sale. ¡Oh, medium o cazafantasmas! ¡Quiero ser cazafantasmas! Pero me quedo con medium. ¡Yu! ¡Hola! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Dos, tres! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Madre mía! ¡Una carrera de cars! ¡Yay! Vale, a ver... ¡Un 4! ¡Ah! ¡Un 5! Bueno, no. ¿Pote? Vuelve a girar la ruleta, amigo. Vuelve a girar. Que eso no. Yo creo que la gente ya sabe cómo se tira, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un 3! Bueno,
Nos quedamos con... Volvemos a perder. Es que esto de conducir... Conducir y disparar... no es lo mío. No lo es mío. Bueno, ahora que ya estamos llegando, ¿me van a salir muchos dieces o...? Bueno, el señor. A ver, Azure. No. A ver. ¿Peligro o seguro? Se va el seguro. Va, un 3. ¿No te coges el otro? ¿Por qué? No entiendo. Ah, bueno, querrá ir por dinero. Bueno. Estamos llegando. Curious. Madre gracia. ¡Ay! ¿Nadie ha caído en impuestos hoy o qué? Caeré yo. A ver, ¿qué quieres? ¿Deseos o pensión? Deseos. Qué sonido más tétrico, ¿no? Cuando va hacia la cueva. Oh, nada. Me gusta la canción. ¡No se han reído! ¡Un 3! 1, 2 y 3. ¡Me voy de crucero! Voy de crucero y además soy medium, así que me puedo sacar un dinerillo ahí. A ver. ¿Nada? ¿Azure? ¿Le gustan los 5? Noche de pelis. Lo sabía. Era demasiado tentativo. Bueno, chicos, ya estamos llegando. Ya, ahora... Depende. Si saco muchos dados pequeños, no. Oh, perdón. Eso está bien. Va, venga. ¡Yuu! ¡Ay! ¡Sí! ¡Gracias! ¿De qué me sirve? ¡Ay! ¡Peligro! ¡Nos vamos al peligro! ¡Ah! ¡Impuestos! ¡Ah, no! ¡Impuestos no! ¡Uf! Bueno, espérate. ¡Ey! ¡Una casa! ¡Tengo una casa! Vale. ¡Centra! Es la fábrica del Fortnite. Ay, señor. Me vale. Oye, me mola el coche. Ya no sé qué poner de... Ya no sé qué poner de miniatura. Si el coche o la luna. Creo que pondré la luna. Ay. Me hace gracia cuando ríen. Ay, señor. Estoy bailando la canción. Vamos a ver. Va, nos toca. Un 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Uf, por un momento pensé que acabé. Hoy no ha caído nadie en impuestos, ¿verdad? ¡Oh! ¿Viaje o aurora? Vale. Azure. Tut, 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 tut.
Bueno. Acá el tercero tenía casa, ¿no? ¡Oh! Esta se va a la pensión. Oye, pues la casa mola. ¡Ey! Pues nada, dinerillo para él. Bueno, yo no sé qué hacer. Yo voy a tirar un 1, 1, 1, 1. Ah, no, no, que no me toca a mí, espérate. Rojo. Soy un medium. Vale. Ay, señor. Qué bien me lo paso yo. ¡Sí! ¡Toma, dinerillo! Vale. Vale, soy un medium. Y ahora vamos a... ahora vamos a ver qué tal son nuestros poderes. Vamos a ver, vamos allá. La fuerza cósmica me dice que le dé a este. Pues no. Pues la fuerza cósmica como que se ha ido un poco. Ay, ¿qué hago? No, me voy a pensión. Hoy no quiero lista de deseos. ¡Además no puedo! ¡Lo he hecho bien! Y también con él. No podía haber liado. Ay, por favor. Ay, chicos, ya se terminó la partida. Bueno, exceptuando la del gato, el resto lo he cumplido bien, ¿eh? Que la del gato es que es un gato y me ha tirado. No, se me había olvidado. A ver. Dinerillos. Por dinerillos no gano. Atributos. Tengo unos cuantos corazoncitos. Vale. Bueno, tenía bastante. Eso no tenía nada. Bueno, hemos quedado los cuartos, pero... Oye, yo me lo he pasado bien. Vale. Mi primer trabajo, peluquero de hombres lobo. Esta es la que me he equivocado. Perdón, chicos, perdón. Vale, vamos al menú principal. Y además tenemos coleccionables, porque tenemos aquí... cosillas. Compra una casa... Consigue 3 cerditos. Consigue 3 corazoncitos. Consigue... Bueno, aumenta tu familia una vez. Ya está. Además que... En el mundo clásico tenemos esto. En tierras heladas este. Colinas encantadas. Y el reino de cuento de hadas. Así que dejadme en los comentarios qué mundo os gustaría ver el próximo día. Y nada, si os ha gustado darle un like, es más, recordad que podéis suscribiros al canal, que me podéis seguir en Twitter. Y nos vemos con más vídeos mañana. Adiós.